poco poner sobre la mesa qué es lo que nos aporta la economía feminista, siempre teniendo en cuenta también pues que también hacemos esta lectura desde aquí e intentamos hacer una lectura también pues pues ubicada, ¿no?, contextualizada en el territorio también. Y bueno, pues como decía Virginia, pues sí que he estado trabajando más cuestiones de la agroecología y feminismos, pero bueno, pues también hemos aprendido mucho del MST y bueno, pues a ver lo que nos comparte luego Priscila. Y bueno, haré alguna pincelada, pero prácticamente me centraré más en plantear, ¿no?, lo que nos aporta la economía feminista. Y bueno, pues quería comentar pues varias ideas de partida, ¿no? Pues por hacer un poco de historia. De alguna forma la economía feminista empieza a utilizarse, ¿no?, hace mucho tiempo, a principios de los 90 más o menos, aunque el análisis económico de las desigualdades de género surge mucho antes, ¿no?, pues con las distintas olas del movimiento feminista que igual algunas veces hemos oído, ¿no? La primera ola, de hecho, es ya del siglo XVIII, cuando se hablaba ya de las jerarquías entre hombres y mujeres, o a principios del XIX, o sea, del siglo XX, cuando ya se habla de las brechas salariales y las diferentes huelgas en Inglaterra y el acceso de las mujeres al derecho al empleo y a la educación. Después ya, pues a mediados de 1900, por el 50, ¿no?, pues hemos visto todas esas pelis que hablan del sufragio y posteriormente el debate sobre el trabajo doméstico en Europa, y esto se vincula con la segunda ola del feminismo. Y luego ya en esa tercera ola, pues ya en los 90, empieza a tomar cuerpo la propia economía feminista. Cuerpo teórico, también como crítica metodológica y conceptual a lo que son las teorías económicas más heterodoxas y ortodoxas anteriores, ¿no? Y también se lleva esto también a la política pública y demás. Se dice que ahora estamos, digamos, en la cuarta ola del feminismo, y que de alguna manera tiene pues un cariz, un matiz más activista, más online y offline, ¿no?, y que lleva un poco la idea de centrar su lucha en el fin de los privilegios de género, con la cuestión de que lo personal es político, y en lo que tiene que ver con la economía feminista se centra en la cuestión de la sostenibilidad de la vida y la economía de los cuidados. De alguna manera esto es un poco de historia, pero teniendo en cuenta que ya teorías económicas anteriores como el marxismo más ortodoxo ya hablaba de la cuestión de la mujer, y también la economía neoclásica hablaba también de las cuestiones relacionadas con la participación de las mujeres en el mercado de trabajo. Pero en cualquier caso, hasta los 90 no empieza a hablarse de la economía feminista, porque podemos decir que hasta entonces lo que se incorpora es más una economía de género, y hablar de economía feminista no es únicamente economía de género, añadir a mujeres, ¿no?, digamos, a la hora de hacer economía. Y yo diría que, y bueno, siguiendo un poco también lo que trabaja Cristina Carrasco y Amaya Pérez Orozco, hay tres cuestiones centrales que diferencian la economía de género y la economía feminista. La primera sería que la economía de género restringe el análisis de la economía a las dimensiones monetizadas, es decir, que la economía es únicamente el mercado, y la economía feminista afirma que economía es más que mercados. O sea, sería la gran primera diferencia, ¿no? Y ahí hablamos de la parte productiva y la parte reproductiva, que vamos a comentar ahora. La segunda gran diferencia es que a la economía de género sí le preocupa el género, pero lo considera más una cuestión más ideológica que impacta en la economía, pero no construye teoría socioeconómica. Y en este caso la economía feminista considera que el género sí importa, y mucho, y hay que tenerlo en cuenta a la hora de construir teoría socioeconómica. Y la tercera gran diferencia es que la economía de género no considera a la cuestión de género como una cuestión política, y en cambio el conocimiento para la economía feminista es algo político y definitorio, ¿no?, para incorporar una pluralidad de miradas. Entonces, estas tres grandes diferencias, que las vamos a comentar más ahora, de alguna manera
son las bases de la diferencia, ¿no? Para poder hablar de economía feminista a diferencia de la economía de género. Y tal y como estaba comentando Priscila, pues precisamente esto, ¿no? La economía feminista es teoría y práctica económica y es teoría y práctica política. Y de alguna manera las teorías económicas siempre lo que nos intentan es ayudar a entender el mundo. De alguna hay que comprender que la economía es una ciencia social. Y a veces, bueno, pues se nos olvida esto, ¿no? A la hora de trabajar mucho en los debates o en qué propuestas de teoría económica planteamos, ¿no? Pero la economía es una ciencia social y en ese sentido desarrolla, pues, conceptos o marcos analíticos y metodologías que nos ayudan a entender, pues, qué procesos sostienen la vida desde una visión de economía feminista y qué procesos de desigualdad de género también atraviesan los procesos económicos. Y en eso se centra, ¿no? La teoría de la economía feminista y la práctica. En la práctica, concretamente, lo que intenta es dar forma propia a cómo organizamos los trabajos en la vida y los procesos de satisfacción de las necesidades que responden a la sostenibilidad de la vida. Entonces, de esta manera, desde una parte teórica, intenta plantear esos conceptos, esos procesos analíticos, poder entender los procesos económicos que sostienen la vida, y en la parte más práctica, plantea las formas de organizar esos procesos y de satisfacer las necesidades que responden a criterios feministas, ¿no? De alguna manera, eso es lo que define lo que es economía feminista, de alguna forma, ¿no? Entonces, retomando un poco esas tres grandes diferencias respecto a la economía de género, porque creo que ayuda mucho un poco a, ¿no? a acotar, ¿no? o a incorporar lo que es economía feminista y luego cómo llevamos esto a nuestros propios proyectos y a nuestros propios procesos, ¿no? Y a las cooperativas también, ¿no? Pues esa primera idea, ¿no? De que la economía es más que mercados, ¿no? Porque de alguna forma las teorías o las corrientes heterodoxas e incluso la economía ortodoxa plantea siempre una frontera mercantil. O sea, para definir lo económico se hace desde una visión mercantil. Y la economía feminista entiende que la economía son todos los procesos que generan y distribuyen recursos y que permiten satisfacer necesidades que tenemos las personas, pasen o no pasen por los mercados. Y eso nos lleva directamente a uno de los conceptos clave en economía, ¿no? Que es el trabajo y la cuestión de cómo entendemos el trabajo. Y el trabajo no es únicamente el trabajo remunerado, sino que el trabajo son todas las actividades humanas que permiten sostener la vida y no solo aquellas que se realizan a cambio de unos ingresos. Por lo tanto, no reduce la noción del trabajo a trabajo asalariado. Y esto lleva a desplazar de alguna manera el eje de análisis y político en torno a lo que construimos la economía y nos movemos de los mercados a la sostenibilidad de la vida. Y eso es lo fundamental, ¿no? Cuando hablamos de economía feminista. Y además, claro, si entendemos que el sistema económico es otra cosa más allá de los mercados, también interpela a los agentes que construyen esos procesos, ¿no? Entonces, en la economía de mercado, los mercados y los agentes institucionales, el Estado se dice, ¿no? Son los agentes centrales, pero cuando hablamos de economía feminista, además, se tienen en cuenta los hogares, las redes sociales y comunitarias y también la propia naturaleza, porque necesitamos entender qué interacción se produce entre todos estos agentes para generar esos procesos que permiten satisfacer las necesidades de las personas, pasen o no pasen por los mercados esos procesos, ¿no? Bueno, pues el iceberg precisamente es bastante simbólico en economía feminista, ¿no? Y se habla mucho, ¿no? También en el movimiento feminista de la representación a través del iceberg, ¿no? Que de alguna manera representa el cómo funciona precisamente el sistema y qué es lo que lo sostiene, ¿no? De alguna forma, por encima de la línea de flotación estaría la parte de la producción y del mercado, meramente capitalista, y también estaría el Estado, ¿no? Los espacios que existen realmente desde aproximadamente poco tiempo, unos 4 siglos, lo estaba comentando antes también Priscila, ¿no? En cambio, por debajo de esta línea,
pues está todo eso que queda invisibilizado en lo cotidiano, ¿no? Y que son la naturaleza, ¿no? Que nos aporta las cuestiones de recursos, servicios naturales más básicos que necesitamos para vivir, ¿no? La propia economía del cuidado y las comunidades y los espacios que mantienen además la vida humana, ¿no? Por lo tanto, los espacios que quedan ocultos debajo de la línea de flotación quedan ocultos para la disciplina económica heterodoxa y la economía ortodoxa, lo cual le permite de alguna manera, ¿no?, eludir toda la responsabilidad sobre las condiciones de vida. Y estos espacios son fundamentales para la economía feminista, son los fundamentos, al fin y al cabo, del propio iceberg y han existido en todos los sistemas socioeconómicos, para que pudieran seguir adelante, ¿no? Aunque no se hayan ni siquiera valorado, ¿no? Por lo tanto, eso es lo que sostiene de alguna manera el modelo, ¿no? Ahí lo que vemos son precisamente esos cinco elementos, ¿no? Los sistemas naturales, el cuidado doméstico y el sistema de cuidados y las comunidades, que son esa parte de la cadena que queda debajo de la línea de flotación y que además no incorporan indicadores económicos como el Producto Interior Bruto. Y por encima está esa parte visible, ¿no? La parte de la cadena que incluye el PIB y que de alguna manera, ¿no?, son los que se tienen en cuenta hoy por hoy a la hora de valorizar las cuestiones económicas, ¿no? Bueno, pues de alguna manera el desplazamiento del eje analítico que aporta la economía feminista desde la valorización del capital, la K, que siempre aprendemos en la Facultad de Economía, hacia la sostenibilidad de la vida, que no se aprende en la Facultad de Economía, ¿no?, pues adquiere pues hoy por hoy además una creciente relevancia toda la parte que tiene que ver con la noción de cuidados y que saca a la luz, pues, y en este tiempo de coronavirus lo que hemos visto, ¿no?, lo que es esencial, ¿no?, y que lo que es esencial para la vida y que tiene que ver con que somos vulnerables y que si no se cuida, pues que no hay vida y la interdependencia que además tenemos entre todas, ¿no? Y por eso hablamos de la parte comunitaria, ¿no? Necesitamos el cuidado, pero nos necesitamos también, ¿no?, como red que somos, ¿no? Entonces, la economía en sí, hay otro elemento que es fundamental y que es que de alguna manera no se ve como un sumatorio de acciones individuales, sino como una red de interdependencia. Y como esa red, y que como esa red es, no es tampoco sencilla de sostener, porque es diversa, y en la medida que hay diversidad, pues normalmente también se pueden generar pues desacuerdos o conflictos o interpelaciones, porque no todas somos iguales, ¿no? Y porque no todos esos sujetos son universales y homogéneos. Y ahí también se generan bueno, pues conflictos también a la hora de cómo nos interpela a nuestros propios privilegios, ¿no? Y bueno, esto nos lleva a entender que además de que la economía feminista no es mercado, sino está mucho más allá del mercado, pues ese segundo elemento que antes comentábamos, ¿no?, que el género sí importa, importa mucho y además importa incluso más allá del género, ¿no?, porque somos sujetos y sujetas diversas, porque además del género está la raza, está la clase, está la condición migratoria, la orientación sexual. En cambio, la economía ortodoxa siempre ha entendido al sujeto como un homo economicus, se suele decir, ¿no?, como universal y homogéneo, que en algunos casos se le ha llamado el BBVA, ¿no? Pues ese ente o esa persona que es blanca, burguesa, un varón urbano, ¿no?, y que realmente pues no nos representa, ¿no?, en muchos casos, ¿no?, o en la mayoría de los casos, ¿no?, y se dedica pues bastante poca atención a esa diversidad. Y además que las relaciones de género en ese sentido pues sí son importantes para ver qué relaciones de poder se generan en esa diversidad. Y entonces, a la hora de analizar la economía y las relaciones que ahí se generan, es fundamental no entender que sí hay género, sino que el género importa y que el género influye a la hora de construir sistemas socioeconómicos. Y que, por lo tanto, pues es importante desagregar los datos por sexo, es fundamental, pero que eso no es suficiente, ¿no? Y que el género es una variable, una categoría de análisis propiamente. Y que hay que analizar las dimensiones del sistema
por ser un sistema heteropatriarcal y que hay que ponerle esa lente para analizar qué es lo que ocurre y generar con eso teoría económica. Teoría económica, pues en este caso, pues desde una visión feminista, ¿no? Y un tercer elemento que es fundamental y que estaba comentando antes, y es que el conocimiento es un conocimiento crítico, y que lo estaba comentando también Priscila, ¿no? El conocimiento es siempre algo social y es algo político, porque está influenciado por los procesos sociales y por los conflictos sociales en los que está emergido y en los que está presente, ¿no? Y esto se ve con nitidez cuando vemos qué conexiones se están generando en lo social con el movimiento feminista y cómo esa práctica y ese movimiento trae construcción a la propia teoría de la economía feminista y que, por lo tanto, el conocimiento se construye desde la práctica y nutre la teoría como la teoría nutre la práctica, ¿no? Y una tarea importante ahí, a la hora de construir conocimiento en la economía feminista, es cómo definimos los criterios que construyen conocimiento. Y hoy en día esto toma mucho sentido, porque de alguna manera siempre se plantea como que el conocimiento es algo objetivo, ¿no? Pero como neutro, ¿no? Cuando construimos ciencia, la ciencia es neutra y se crea objetividad como una neutralidad, ¿no? Pero realmente la economía feminista sí que tiene en cuenta que hay una subjetividad por la diversidad de sujetos y apuesta por lo que se denomina pues, una objetividad reforzada en otro sentido, ¿no? Y es que reconocer la posición desde la que se habla, ¿no? Yo hablo desde la universidad, soy mujer, soy blanca, soy de una clase social. Vivo en Euskal Herria, soy una mujer euskaldún y eso me da una posición desde la que me tengo que responsabilizar y desde la que identifico el objetivo político que persigo a la hora de hacer ciencia también, ¿no? Y entonces la economía feminista se reconoce como feminista y por lo tanto no intenta introducir valores, sino que intenta analizarlo desde ese prisma y intenta explicitar las cosas que pasan desde ese prisma. Y por lo tanto, en ese sentido, es más objetiva, porque no se plantea la neutralidad, sino que se pretende ser neutra desde esa objetividad más reforzada, de alguna manera. Eso es un elemento importante, ¿no? Desde esa, digamos, sinceridad científica, ¿no? Y por otro lado, al mismo tiempo, da preferencia a construir conocimiento desde posiciones pues, más subordinadas, o posiciones subordinadas, perdón, ¿no? Es lo que antes estaba comentando también Priscila, ¿no? Que a la hora de hablar de los privilegios, pero estando fuera del privilegio, ¿no? La posición subordinada, y hoy por hoy, por ejemplo, en el sistema de cuidados, que en muchos casos está sobre las mujeres racializadas aquí en el norte global, pues darle voz y escucha activa precisamente a esa posición subordinada, ¿no? Por lo tanto, a la hora de construir conocimiento, hay que tener en cuenta que ese conocimiento se construye dentro de un espacio social y responde a un fin político para una construcción de una economía, ¿no? Desde la teoría y desde la práctica. Entonces, bueno, pues son cuestiones que son muy importantes, ¿no? Esto que estábamos comentando, yo creo que son tres ejes muy importantes y que ayudan mucho, ¿no? El eje de que la economía es más que el mercado y ver esa, ¿no? Ese iceberg, ¿no? Lo que se ve y lo que no se ve, ¿no? Ver esos agentes que construyen todo este sistema y que el género ahí importa y que no hablamos de un homo economicus completamente abstracto y homogéneo y universal y que además construimos conocimiento desde esa diversidad y desde una objetividad pues, que reforzamos haciendo explícito que se reconoce feminista y que se intenta hacer desde una posición subordinada en cuanto a los privilegios, ¿no? Esto, bueno, no sé cómo os está sonando, si os está sonando igual muy, muy teórico y así, pero bueno, pues quería comentar dos cosas más así, más concretas. Una es qué cuestiones se está analizando hoy por hoy la economía feminista y dar algunos datos con eso, ¿no? De lo que estábamos hablando antes de los tiempos y así, y la visión alternativa, ¿no? De alguna forma, para ubicarla de alguna forma también en un par de propuestas que dentro del ámbito de la economía social y transformadora y para los nuevos proyectos
de emprendizaje en cooperativas, ¿no? En Cofábrica estamos proponiendo, ¿no? Alguna herramienta y así. Entonces, bueno, pues lo que es en la economía feminista, bueno, pues hoy por hoy se están trabajando, pues yo diría que cuatro líneas muy importantes. Una es la visibilización y la denuncia de las desigualdades de género en lo que son los aspectos socioeconómicos. Y ahí hay, bueno, pues bastantes datos que se podrían comentar y que seguramente nos pueden sonar un poco a todas, ¿no? Pues la diferencia de sueldos mensual, por ejemplo, entre hombres y mujeres, que tiene una brecha del 24%, también en Euskadi, datos de Emakunde, ¿no? Y que además es más elevada estos últimos años, que eso se traslada en que las mujeres, bueno, pues tienen un salario anual medio, pues 5.800 euros inferior al salario de los hombres, ¿no? Y uno de los factores que más contribuyen a esta brecha, pues es el número de horas trabajadas. Y ahí se vincula con los usos del tiempo que antes estaba comentando Virginia, ¿no? Y es que la jornada parcial afecta solamente al 7% de los hombres en Euskadi, mientras que esto afecta al 32% de las mujeres. Y además esta elección de los trabajos parciales no es una parcialidad voluntaria, es involuntaria. No se plantea como opción, sino que en muchos casos tiene que ver pues con la cuestión de los cuidados, ¿no? Por el cuidado de menores, por el cuidado de mayores o por el cuidado de personas dependientes. Y ese uso de tiempos se refleja en que durante casi 4 horas y media más las mujeres se encargan diariamente de las tareas del hogar y de la tarea de cuidados. Y es mucha la diferencia en ese sentido. Y eso además se va reflejando en los diferentes periodos de la vida. Porque las mujeres pensionistas en el Estado español perciben, por ejemplo, una pensión alrededor de 450 euros menor a la de los hombres. Por lo tanto, situándose la media de ellas en torno a 740 euros, ¿eh? Y la de ellos en 1.200 casi. Y en ese caso, casi, pues esa brecha de haber empezado en un 24% en el sueldo mensual, a la hora de hablar de las pensiones, casi se lleva sin casi al 50%, ¿no? Y bueno, pues esto que son suelos de barro, ¿no? El tema de la parcialidad y el uso de los tiempos, suelos de barro porque no permiten el desarrollo de la propia vida, ¿no? En libertad, digamos, en la misma horizontalidad. También se refleja en lo que se llama los techos de cristal, ¿no? Porque el porcentaje de mujeres que acceden a posiciones directivas es solo, pues, entre un 25 y un 30%, ¿no? También en Euskadi. Entonces, esto refleja que los datos respecto a esta parte que analiza la economía feminista de las desigualdades de género en múltiples aspectos socioeconómicos, pues es una evidencia bastante notable, ¿no? Y luego otro aspecto que quería comentar es un poco esta cuestión del homo económicos que comentábamos antes y que es una cuestión muy crítica hoy en día en el análisis de la economía feminista y quería apuntar solamente una cuestión, ¿eh? ¿No? Y es que siempre se plantea el análisis de la economía desde la maximización de la ganancia individual y la acumulación. Y hay otros objetivos en la vida y también está presente eso en las personas, como es el deseo de prestar un servicio o el desarrollo personal y colectivo, la solidaridad, la armonía social. Entonces, el trascender este aspecto de una visión únicamente economicista de la vida y androcentrista del hombre económico y que la parte social y política también es importante en las personas y en su vida, ¿no? Entonces, todo esto nos lleva a que la visión alternativa hoy por hoy en la economía feminista sea la sostenibilidad de la vida, que el objetivo es la vida y que permite de forma más clara dar cuenta de lo que ocurre realmente en lo económico, pero además en las múltiples interdependencias que estaba comentando también Priscila, ¿no? Entre lo económico, lo ecológico, lo social y lo humano, ¿no? Planteando pues, una prioridad, ¿no? A la vida de las personas y explícitamente haciendo una apuesta política para transformar las relaciones que se dan en lo económico y en las relaciones de poder. Y esto también hay otros dos elementos fundamentales en esta centralidad hoy por hoy de la visión alternativa que tiene la economía feminista y que también voy a mencionar como dos líneas de trabajo muy importantes y que son precisamente la cuestión de la decolonialidad y del ecofeminismo y que igual ahora lo va a comentar más Priscila.
Pero el ecofeminismo, de alguna manera, lo que nos ha traído, y también a la agroecología y a la agroecología feminista, es entender que somos dependientes respecto a la naturaleza, somos ecodependientes y además estamos superando los límites biofísicos y que, por lo tanto, ahí estamos superando los límites de la propia vida del planeta y ahí, bueno, pues se pone en riesgo precisamente nuestra propia sostenibilidad de la vida y además, pues lo que estábamos comentando antes de la interdependencia, ¿no? Entonces somos ecodependientes e interdependientes, esto es lo que subraya sobre todo el ecofeminismo y de alguna manera la agroecología feminista lo que lleva a esto es qué ocurre con eso precisamente en el sistema alimentario, ¿no? Y las relaciones que se producen y las relaciones de opresión, además, en situación de opresión, que se produce sobre las mujeres baserritarras, sobre las mujeres campesinas, ¿no? Y también sobre el acceso a un derecho a la alimentación, ¿no? A una alimentación desde una visión también de soberanía alimentaria, a una alimentación de calidad, ¿no? Al derecho a una alimentación saludable, ¿no? Bueno, hay muchos conceptos ahí y luego el tema de la decolonialidad, que precisamente en Euskal Herria hoy por hoy está muy presente este debate por lo que ocurre con las cadenas globales de cuidados y las interpelaciones y cuestiones de un sistema de cuidados que recae en muchos casos sobre las mujeres racializadas. Y esto nos lleva a ver que tampoco todas las mujeres somos iguales, que se generan también hay situaciones de opresión y que esto también nos interpela también a nuestros propios privilegios, ¿no? Bueno, son cuestiones que afectan al análisis o a los análisis que hoy se están desarrollando o a las áreas de expansión de la economía feminista y que bueno, pues que quería de alguna manera también llevar esto a lo más micro, ¿no? Porque son análisis o debates más macro, pero que son muy importantes, ¿no? Para ubicarnos en esta parte más teórica. Y la parte más micro, bueno, pues hay diferentes herramientas y a mí comentaba Virginia igual de comentar alguna, ¿no? Y bueno, pues ahí hay pues las encuestas de los usos del tiempo, las escuelas feministas, los sistemas de indicadores, incluso los protocolos feministas, ¿no? En el ámbito de las cooperativas y de Confábrica, nosotras hemos desarrollado un par de herramientas porque entendemos que las cooperativas han trabajado mucho la cuestión de la propiedad, la cuestión de lo colectivo y la cuestión del territorio, ¿no? Lo que Jon Sarasua ha calificado en algún momento jabe, kide, sare, ¿no? Somos jabe, somos kide porque somos colectivo y participamos y somos sare con nuestro territorio, ¿no? Porque nos importa el territorio y generamos un valor en el territorio y lo compartimos, ¿no? Pero además veíamos que además de esto necesitábamos trabajar la cuestión de la bideragarritasuna, ¿no? La cuestión de la sostenibilidad ecológica y la sostenibilidad de la vida. Y si pones las dos próximas imágenes, para ir acabando, Virginia, comentaría las dos Venga. herramientas. Bueno, está en euskera, Priscila, no sé si, porque generamos la herramienta en euskera, la siguiente he puesto algo en castellano para que se pudiera entender mejor, vale, pero la anterior, el sistema es un sistema de indicadores que tiene pues, unos 66 indicadores para diferentes ámbitos, también para el ámbito de territorio, también para el ámbito de lanaren burujabetza, la soberanía también del trabajo. Y también la parte más comunitaria, pero quería haber traído unos cachitos de ese sistema de indicadores, ¿no? Que como herramienta concreta para hablar de la sostenibilidad de la vida, ¿no? Y ahí, por ejemplo, lo que hemos planteado ha sido en lo que es horeca ecológica, o sea, la sostenibilidad ecológica, desde esta visión también ecofeminista, el analizar balio katean carbono aztarna, ¿no? La huella en la cadena de carbono que generamos, ¿no? Y además, ¿cuál es la jarrera ecológica? ¿Cuál es nuestra actitud ecológica respecto a la biodiversidad y respecto a la sensibilidad que trabajamos del ámbito ecológico? Bueno, es un poco largo para contar, ¿eh? Pero hay varios indicadores que han intentado incorporar para los proyectos que se ponen en marcha. Bueno, pues tener de alguna manera una brújula de cómo plantear la dimensión ecológica más allá de cualquiera que sea tu ámbito o tu sector de trabajo, ¿no? Ver cuál es tu huella de carbono y también cuál es tu actitud ecológica. Y en lo que tiene que ver con la sostenibilidad de la vida, describimos cinco criterios fundamentales.
uno que tendría que ver en los proyectos cuáles son las igualdades en el trabajo, la igualdad en el trabajo y también en las decisiones, cuál es la distribución de los roles, cuál es lo que tiene que ver con la gestión de los tiempos. También un criterio relacionado con las emociones y la gestión de los conflictos, la actitud feminista, decolonial y antirracista, y la que tiene que ver también, la última que no la veo bien, no sé, igual sí que custenduso. Bueno, pues hay como diferentes criterios de alguna manera también para trabajar, porque no veo bien la imagen, para trabajar también la sostenibilidad desde la visión feminista, ¿no? Y hay indicadores de proceso, ¿no? Pues para ver cómo nuestro proyecto se va construyendo en el ámbito ecológico y en el ámbito más feminista. Y en la siguiente transparencia, lo que se ve es una herramienta concreta que estamos ahora poniendo en práctica y que vamos a colgar también en la web, pero que estará en euskera. Entonces, bueno, pues no sé si habrá algún momento en la que se pueda traducir igual para compartir también con otros proyectos, ¿no? Que tiene que ver con el desarrollo en los proyectos de la esfera feminista, ¿no? Y ahí planteamos cinco círculos que son el círculo de los cuidados. Y ahí hacernos unas preguntas de cómo estamos abordando la cuestión de los cuidados y si no lo estamos abordando, qué herramientas nos pueden ayudar a trabajar colectivamente el cómo podemos abordar la cuestión de los cuidados, las cuestiones de la comunicación dentro de los proyectos, la cuestión de los roles y las relaciones de poder. Hay una guía de preguntas. Esta herramienta al final es una guía para abordar estos cinco ámbitos, ¿no? Preguntas guía para ver cómo estamos desarrollando los roles y las relaciones de poder y, bueno, pues diferentes pues vídeos, baliabilidad como recursos, ¿no? Que pueden ayudarnos a trabajar la cuestión de los roles. Lo mismo con las emociones y los conflictos, ¿no? Y la cuestión de la vidabilidad, ¿no? Cómo cuidamos la vida, ¿no? Dentro del proyecto. Bueno, queda así un poco general, pero bueno, podríamos compartir esta guía y de alguna manera estos cinco ámbitos nos facilitarían a trabajar dentro de nuestros proyectos la esfera feminista y ver, bueno, también con un protocolo que incorpora esta propia guía, ¿no? De cómo ir dando pasos en objetivos muy concretos pues en alguno de estos ámbitos, si lo consideramos prioritario, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera, lo que se intenta con estas herramientas en el ámbito de los proyectos cooperativos que empiezan a arrancar es que además de ser propietarios de su proyecto, de alguna manera, ¿no? Trabajar en colectivo y trabajar con el territorio, el abordar la cuestión de la sostenibilidad, de la sostenibilidad ecológica y de la sostenibilidad de la vida. Y de la vida de las personas que están en ese proyecto, ¿no? Economía ecológica y economía feminista, de alguna manera. Bueno, yo estas eran las ideas que quería compartir, que igual, bueno, pues si hay preguntas o lo que sea, pues va súper disponible para responder si puedo, ¿no? Hay muchas referencias que están dentro de todo esto de lo que he contado, ¿no? Pues está Federici también, que ha comentado ahora mismo también Priscila, pero está pues Yayo Herrero, Enma Siliprandi, Amaia Pérez Orozco, Cristina Carrasco, de la economía feminista, del ecofeminismo, ¿no? Y que de alguna manera construyen esta reflexión, ¿no? Que es abierta y que es necesariamente, en la medida de lo posible, democrática y que nos permite ir construyendo, vislumbrando alternativas, ¿no? Es evidente que no es una tarea fácil, o sea, es también arriesgada de alguna manera y no está para nada agotada, está en construcción, ¿no? Pero que de alguna forma sí que nos plantea y nos reta, ¿no? A construir una organización social que se ocupe o que tenga o que ocupe un lugar privilegiado en el debate y en las políticas públicas y que se ocupe también de los privilegios y que nos interpele, ¿no? Y que desde esa responsabilidad sea asumida y que sea asumida de manera colectiva, ¿no? Esa es una reflexión fundamental también en el feminismo, desde esa manera colectiva de abordar los procesos, ¿no?